девичьих грез и до бабьих слез. Все нам кем-то давно завещано. И стоит одна, как крутой утес, над раскинутой степью женщина. Только сердце стук, только ветра вон. La Bella Serafima. Ожиданием ночь пропитана. И летит табун над седой травой, не касаясь ее копытами. Вороные кони мрак ночной разгон. Capítulo 10. ¿Dónde has estado? Van 24 horas. Hola, mamá. Yo ocupada aquí y tú de vacaciones con tus amigos. No está bien, Vania. Has estado yendo mucho a la ciudad. Mamá, tengo una sorpresa. Ah, una sorpresa. Deberías venir para ver tu sorpresa. Bien, no malgastes el saldo de tu celular. Nos vemos luego. Tu mamá es estricta. Ella es estupenda. Te encantará, ya lo verás. Y tú a ella. ¿Sí? ¿Qué tan grande es tu granja? Enorme. Me pregunto, ¿cuánto dinero valdrá? No lo sé, nunca me lo he preguntado. Pero nuestros caballos son hermosos, los mejores del barrio, tal vez incluso de la región. Cuando vayas te los mostraré. Tienes que verlos por ti misma. ¿Pero por qué lo preguntas? No, por nada. Solo quiero saber todo sobre ti. ¿Qué tal esto? Mañana yo te acompaño al trabajo. Bien. Y después iremos juntos al registro civil. Pero aún no he dicho que sí. Lo harás. Pero nos conocimos hace un mes. El tiempo no tiene importancia. Yo te quiero. ¿Estás segura de que Vania volverá por la mañana? Ha estado yendo a la ciudad muy seguido. Calma, no te preocupes. ¿Cómo, Vania? ¿Dónde crees que está? Solo fue a dar un paseo y volverá a casa. Dime, ¿qué piensas que debo hacer? ¿Con respecto de la que dices que es tu madre? Lo peor es que realmente es mi madre. Yo no quería, no quiero creerlo. Ella me vendió cuando yo nací. Mi madre me lo contó todo. Y ahora esta mujer se siente sola y decidió llevarme lejos, como si yo fuera una muñeca. ¿Sabes, Vania? Siento lástima. No tienes por qué, ni un poco. Es imperdonable. Nunca la llamaré mamá. No me importa. Soy una sobrina, y eso es todo. Vania, qué apellido tan bonito tienes. Es cierto. ¿Te gusta? ¿También te gustaría tenerlo? No lo decía por eso. Si lo dices por eso, no me puedes engañar. Pero está bien. Tú también serás sobrina. Ay, por favor. ¿Estás seguro de querer hacerlo? No solo soy tu prometido. Soy un hombre de verdad y cumpliré con mi palabra. Nos vemos.
Larisa. Irka Alexandrovna, hola. Hola, Larisa. Irka. ¿Pero por qué te asustas? Solo vine para visitarte y saber cómo te encuentras. ¿Y quién es ese maravilloso joven? Es un conocido. ¿En serio? ¿Solamente un conocido? Mira, puede que sea mayor, pero sigo siendo tu amiga, así que... Dime la verdad, ¿qué hay de nuevo en tu vida? Muchas cosas. Muchas cosas, Irka Alexandrovna. Ha sido tan rápido que siento miedo. Me propuso matrimonio y también me dio este anillo. Es auténtico. Te felicito. Sí. Sí. ¿Y quién es el chico? ¿De dónde es? Se llama Vania Sorin. Su madre tiene una granja cerca del pueblo. Una granja enorme. Ahí crían caballos. Pero, francamente, creo que no me gustaría vivir en ese lugar. ¿Segura que se apellida Sorin? Sí, muy segura. Pude ver su pasaporte. Es Vania Sorin. Hoy mismo iremos al registro civil. Estupendo. Felicidades. Bueno, al parecer no es un mal novio. Sí, solo me preocupa que su madre me acepte. Claro que te aceptará. No te preocupes. Solo no le digas que piensas vivir en la ciudad, ¿entiendes? Si quieres, ya te puedes ir. Ve al registro. Y después, a conocer a su mamá. Sea amable con ella. Pero hazle saber que tú eres la mujer principal para su hijo ahora, no ella. Y nuestro hijo es como tú. Ha estado fuera de aquí durante 2 días. Tengo el corazón roto. Llamó, pero suena como un extraño. ¿Cómo pudo pasar esto, Vitya? El niño creció tan obediente, tan cariñoso. Siempre me dio tantas alegrías. Y también Irka. Esa zorra apareció. Le pegó a Valia un gran susto. Pero ella la corrió. Ella es nuestra niña. Tiene la cara de Irka, pero es mi hija. No estoy preocupada por ella. Eso es todo, Vitya. Buen trabajo, Irka. Te felicito. Bien hecho. Siempre pagas a tiempo. ¿Y sabes qué? Eso solo puede significar que nuestra amistad es real. ¿Y si revivimos viejos tiempos? ¿Vienes a verme el fin de semana? Lo intentaré. Será mejor que eches un vistazo a eso. Vaya. ¿Acaso no es el hijo de Serafima? Sí. Toda mi vida he intentado sabotear a Serafima, pero nunca funcionó. Y ahora el destino me dio este regalo. No puedo desaprovecharlo. Lo alejaré de su madre. Y Larisa me ayudará. ¿Y esa chica es obediente? Ella me quiere con locura. Hará lo que yo le diga. No pude quitarle a su hija, así que me llevaré a su hijo. Ese sería el peor golpe para ella. Eso es cierto. Y llegaremos a la madre a través de él. Ella no me agrada. Aunque la conozco desde hace tiempo. No confío en la gente con tanto éxito. Y ella es una bruja exitosa. Entonces, ¿me visitarás este fin de semana? Ya veremos. Ah, me abandonaste muy pronto, Vitya, muy pronto. Puedo manejar la casa, pero es más difícil con los niños. Necesitan un padre. Veo como muchas esposas viven con sus maridos hasta la muerte, pero a mí Dios no me dio tanta felicidad. Y yo te amaría, tal y como fueras. Viejo, canoso y hasta calvo. Serafima Ivanovna, oiga. Y con una muleta y una mandíbula falsa. Serafima Ivanovna. ¿Qué pasa? Serafima Ivanovna. Alma va a tener un bebé. ¿Alma?
Sí. Oh, no puede ser. Dese prisa. Vamos, Alma. Rápido, deprisa. Vamos, vamos. Tenemos que llegar. Ya rápido. Voy corriendo. Corra. Vamos. Vamos. No te detengas. Corre, corre. Vamos. ¿Qué bebé tan guapo nació? Deberías tener nietos, Serafima Ivanovna. No te preocupes por los nietos. Vania se casará pronto. No digas tonterías. Solo decía. Mamá, hijo. ¿Cómo estás? Vania, hola. Qué gusto verte. ¿Y ella quién es? ¿Trajiste una novia de la ciudad? ¿Adiviné? Preséntamela. Adivinaste, mamá. Ella es mi Larisa. Yo la amo. Y ella también a mí. Hoy fuimos al registro civil. ¿Qué es ese olor tan feo? Me duele la nariz. ¿Es tu perfume? Sí, es francés. Es el único perfume que uso. Así que... francesa, entonces. Mamá, ¿qué pasa? Oye, ¿qué te pasa? Yo no... no escuché todo. Él vino a presentarla. Pero... deja de llorar. Por favor, ¿me oyes? A mamá no le agradó nada. Por cómo estaba vestida y maquillada. Confía en mí. A mamá no le gustó nada. Sí, pero a Vania sí le gusta. Y se va a casar con ella, Valia. Vania se casará. Ludoshka. Se casará. Mi pobre Ludoshka. Ludoshka querida. Luda, resiste. ¿Qué clase de moda es beber durante el día? No acostumbramos eso. Mamá, pero es por nuestra boda. ¿Sí? ¿No te parece apresurado? ¿Por qué lo organizaron tan rápido? Pones a tu madre en un aprieto. Mamá, tú misma dijiste que hay amor a primera vista. Y eso fue lo que nos pasó. Mamá, es motivo de felicidad. ¿No brindarás por mi felicidad? No acostumbro beber de día. Y todavía no me dices nada de tu novia. Como sea, yo no he dado mi aprobación para esta boda. ¿Quieres que me vaya para siempre? ¡Es lo único que estás logrando! ¿Acaso me estás amenazando? Sí. O Larisa y yo estamos juntos, o tú te quedas sin mí. ¡Larisa! ¡Larisa! Este es mi regalo para ti, Larisa. Pero es un vestido tan fino y todo ese lugar es tan sucio y tan lleno de tierra. No llores, mi niña. No pasarás mucho tiempo en ese lodo. Y no tendrás que vivir bajo el mismo techo con Serafima. ¿Te casarás? Le enseñarás a Vania a reclamar su parte de la herencia de su madre. No es una mujer pobre, así que asegúrate de sacarle mucho dinero. Yo me encargo. Recuerda tener cuidado. Debes ir despacio. Primero vendan parte de la granja. Sí. Toma ese dinero y empieza tu propio negocio. Y así lo tendrás todo, mi niña. Ay, Irka Alexandrovna, te estoy tan agradecida por todo. No puedo creer lo bello que es este vestido. Lo sé, lo sé.
Yo nunca tuve un vestido como este. ¿Cómo? No puedo creer que nunca te casaste. Una mujer me robó a mi prometido. Ay. Pero después te contaré eso. Sin más, la trajo aquí, sin avisarme antes. Es igual que Irka. Toda perfume y seda. ¿Pero será buena en la vida? No lo sé. ¿Qué voy a hacer, María Ivanovna? Dime, ¿qué puedo hacer? No puedes hacer nada, Sima. No hay nada que puedas hacer. No puedes perder a tu hijo. Sima, debes estar de acuerdo con cualquiera que sea su elección. Ella hará llorar a mi hijo. Lo hará llorar. Es que deberías haberla visto. Sima, no llames a la tristeza antes de tiempo. ¡Sí, vamos a festejar! Quiero ver esas caras. Que vivan felices para siempre. ¡Lleguemos por los recién casados! ¿Por qué no vino tu amiga Irka Alexandrovna? Porque vendría aquí. ¿Para ver estas caras? No importa, te presentaré pronto. ¿Te agradará? Además, son buenas personas. ¡Eso es! ¡Todos sigan bailando! Ya lo verás. Sé que todos van a agradarte. ¡Todos juntos a festejar los recién casados! ¡Eso! ¡Woo! Sírveme un trago. No, vodka. Pero si nunca has bebido. Ahora quiero hacerlo. Sírveme, hazlo. Eres todo un caso, Serafima. ¡Mamá! ¿Por qué te sorprendes? Anda, sírveme otro. Como tú Parece digas. Parece que tu madre solo fingía que no bebía de día. No digas eso, Larisa. No la conoces. Empiezo a hacerlo. No, Larisa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? No puedes sentarte en una boda con esa cara. ¿Dónde está Luda? Ludoshka se fue. Se fue con su hermano, no regresará. No puede soportar verlo, le duele. Ella ama a Vania desde hace mucho tiempo. La compadezco. ¿Cómo fue que nunca me di cuenta? Anda, es hora de bailar. Ve para allá. ¡Vasily, Vasily! Ven, toma el acordeón. Iré un rato con Sima. ¡No tardo! Escucha, no debes actuar como si fueras Dios. No eres la dueña de su vida. No estás actuando con humildad. Él eligió, acéptalo. No conozco lo que es la humildad. Te ves hermosa. Gracias, no puedo creer lo afortunado que soy por haberme casado contigo. No sé si sea bueno o malo que alguien vaya contracorriente toda su vida. Mejor que solo flotar y dejarte llevar. Ah, me pondré un vestido blanco y caminaré hacia el altar. Y pronto, muy pronto, llevaré otro nombre. Entonces, Irka, ¿cómo está el hijo de Vitya? ¿Es como su padre? Sí, se parece. Me reuniré con ellos mañana en el café. Por mí está bien. Palich pidió que apuremos las cosas. Te encargarás de dividir la granja de inmediato. Ajá. Maravilloso.
Ahora les propongo que hagamos un brindis. Por la salud de los novios. ¡Beso! 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 ¡Salud! ¡Salud a todos! ¡Por los novios! ¡Salud! Yo propongo un brindis por nuestros padres. Por ti, mamá. ¡Por Serafima! ¡Hay que brindar! Este es por ti. ¡Hay que brindar por ella, claro! ¡Alcemos las copas! Y por papá. Hey. Es momento de otro beso. ¡Beso! 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 Dios, estoy tan harta de todos ellos. ¡Beso! 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 ¡Eso es! ¡Beso! ¡Bien! ¡Salud! ¡Salud! ¡Larisa! ¡Larisa! Bien, por su matrimonio. Me alegro tanto por ti, Larisa. Vania es tan maravilloso, tan comprensivo. Lo principal en un hombre es la comprensión. Brindemos. Muchas gracias. Es una lástima que nunca conocí a un hombre así en mi vida. Irina Alexandrovna, eres tan hermosa, tan inteligente, una mujer tan maravillosa. Créeme, tu felicidad aún está por llegar. La profesora de mi madre se casó cuando tenía 50 años y vive bastante bien con su marido. ¿Y tú? Bueno, dejemos de hablar sobre mí. Los veo y soy tan feliz como si fueran mis hijos. Pero no se queden mucho tiempo bajo el ala de su madre. Levántense, sean independientes, sin ayuda de nadie. Sí, sí, eso es lo que más quiero. Sí, por supuesto, tienes razón, pero yo ni siquiera he estudiado aún. La educación es muy importante, pero puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Tienes que hacerlo. Y creo que vas a tener mucho éxito. Y yo te ayudaré a hacerlo, así que brindemos por eso. Gracias. Por otro lado, mira nada más a Larisa. Ella no está hecha para la vida de campo. Mira sus manos. No puedo ni imaginarla atendiendo a los caballos. Nadie la obliga a trabajar en la granja, ni yo ni mamá. Puede que ella aún no me obligue, pero se muere por hacerlo. Larisa, ¿de qué estás hablando? Es la verdad. Tú eres quien no lo ve. Como dice Irka Alexandrovna, soy una persona delicada. Yo me siento terrible cada vez que ella me ve así. Justo a eso me refiero. No pueden vivir diferentes generaciones bajo el mismo techo. Es destructivo para todos. En Europa, donde yo viví 6 años, eso simplemente es algo imposible. ¿Significa que tenemos que dejar a mi madre? ¿Ya no vivir con ella? Vania, estás olvidando que no solo es su granja, también es tuya. Eso es lo que estoy diciendo. Ella me necesita. Soy su mano derecha. No digo que tengas que irte de la noche a la mañana, pero tienes que darte prisa. Empieza un negocio en la ciudad. De hecho, yo tengo un negocio en mente. ¿Podrías abrir un negocio similar? ¿Con qué dinero? Su madre no le dará ni un centavo. ¿En serio? No pensé que fuera así. No, sí lo hará. Si yo se lo pido. Podrían vender parte de la granja. Eso es lo más fácil. Ese dinero sería su capital. No pueden empezar de cero, ¿verdad? Sí, solo piénsalo un poco. ¿Qué vas a hacer en la ciudad? Estudiar, por ejemplo, mamá. Estudiar. ¿Y yo cargaré con todo el trabajo? Pensé que al salir del ejército me ayudarías, pero Valia es más útil que tú. Todo es culpa de Larisa. ¿Qué tiene que ver Larisa? Ella no me obliga a nada. Yo tomo mis decisiones. Por favor, nunca has tenido que tomar una decisión en tu vida. Si me escucharas, todo sería mucho más fácil. Nos beneficiaría a ti y a mí.
Tal vez ya no quieras ser parte de esto. Lo único que quieres es que te vaya bien y los demás somos peones en tu juego. Cállate, asustas a los caballos. Que se vaya a la ciudad. No me interesa la ciudad. Serafima Ivanovna parece estar de mal humor hoy. Lo que pasa es que discutió con Vania. Larisa quiere llevárselo a la ciudad, pero mamá no la deja. Y si se va, tú también te irías con él, ¿eh? No. Yo estoy bien aquí. Gracias, eso me hace feliz. ¿Qué hice para hacerte feliz? ¿Dije alguna cosa en especial, ah? Creo que es asunto de tu familia. Pero la verdad, pienso que se avecina una tormenta. Creo que tienes razón. ¿Qué haces levantada? Nada, olvidé decirte algo importante. ¿Tu mamá te lastimó de nuevo? No, a eso estoy acostumbrada. ¿Entonces qué es? Vamos a tener un bebé. ¿Cómo que un bebé? Como lo oyes. Hoy fui a ver al médico. No es broma, es un hecho. Larisa, mi amor. Ni siquiera sé qué decirte. ¡Hurra! ¿Por qué gritas? ¿Ocurrió algo, hijo? Sí ocurrió algo, mamá. Sucede que vas a ser abuela. Larisa tendrá un bebé. Oh, Dios mío, pensé que había pasado algo terrible. ¿No estás contenta? Me alegro, me alegro. La familia Sorin debe continuar. Y si nace un hijo, lo llamarás Víctor, en honor a tu padre, ¿cierto? Por supuesto. ¿Verdad, Larisa? No creo que mi opinión importe. No te molestes conmigo. Larisa, por favor. Somos distintas, pero él nos une. Y por él aguantaré lo que sea. ¿Incluso a mí? Incluso a ti. Ah, pero amaré a su hijo más que a nada en este mundo. Y si Dios quiere, será sano. Bueno, ahora no podrán irse a ningún lado. ¿Cómo que no podemos irnos, mamá? ¿Acaso somos esclavos? Me refiero a que vivirán aquí hasta que nazca tu hijo. Es lo mejor para tu salud. Luego ya veremos. Ay, Vania. Vania, ven aquí. No sabes lo feliz que soy. ¡Qué bendición! ¡Seré abuela! ¡Ay, Dios mío! No te preocupes, el niño nacerá, fortalecerás tu posición y entonces tu parte aumentará. Serán tres y ellas dos, así que la mayor parte de la granja les pertenece. No pasa nada, la vendes, te mudas a la ciudad y montas un negocio. Por cierto, me han sugerido una cafetería linda aquí en el centro. Es un lugar concurrido, tendrás muchos clientes, así que puedes comprarlo. Es un buen negocio, créeme. Esa Serafima Ivanovna. Ya me tiene harta de tantos kumis que me da. Saben horrible. No lo bebas, di que eres alérgica. Sí, pero a ella. Es una alergia natural. Ay, Serafima. Te convertirás en abuelo, Vidya. Y yo en abuela. ¿No te alegras? Yo ni siquiera sé si me alegro o no. No puedo entender mis sentimientos. Que tú y yo tengamos nuestra descendencia me alegra. Pero que sea un nieto de ella. Dios se apiade de mi alma pecadora, pero no la quiero. Y nunca la voy a querer. Así que mi alma se desgarrará con la alegría y tristeza.
También voy a ir a Moscú. No me gusta esa ciudad, pero tengo que ir. Estamos empezando un gran negocio. Vitya Mikhailovich Sorin, 9 de mayo de 1968, 25 de septiembre del 2000. Mamá se irá a Moscú pronto. ¿Para qué va? Por negocios. Te diré un secreto. Si mamá está de acuerdo, crearemos caballos para los mejores deportistas. ¿En serio? De verdad. Es más caro tener caballos allá y más difícil criarlos. Pero aquí tenemos lugares al sur, muchos pastos, buen clima. ¿Por qué comprar caballos en el extranjero cuando puedes criarlos aquí y pasear con ellos? Y cuando el potro crezca, también lo adiestrarán. Vale, escucha. Eres muy lista. Quieto, sabes mucho. Yo solo parezco lista, pero aprendo todo de mi mamá. Espero no molestarte, pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál? La gente dice que tu mamá no es Serafima, sino aquella mujer que vino una vez. A palabras necias, oídos sordos. Si vuelves a mencionarlo, te daré un puñetazo. Esa mujer no me conoce, ni yo la conozco. Ella desde hace mucho tiempo decidió alejarse. Y mamá, yo quiero a mi mamá más que a nadie en el mundo. Valia, lo siento mucho, yo quería decirte eso. ¿Qué cosa? Quería decirte que yo te quiero a ti más que a nadie en el mundo. ¡Idiota! Te dije que lo hicieras. ¿Irás a Moscú para asustar a la gente? ¿O para conseguir pedidos de los clientes? Porque mi Vasily no va a ver a sus clientes con el traje arrugado. Plancho su traje todas las noches y le doy 3 corbatas para elegir. Lo más importante es la primera impresión. Escucha, ¿por qué no llevas mi abrigo a tu viaje de Moscú? María Ivanovna, ni siquiera me queda. Sí, eso es cierto. No importa, ya haremos otra cosa. ¿Qué tal el salón? Yo me quedaré haciendo el quehacer y tú ve al salón. Es muy caro, ¿qué no? Deja de querer ahorrar dinero. Solo ve. Bueno, ahora puedes abrir los ojos y ver en el espejo cómo quedaste. Uy. Uy, ¿eso es todo? ¿De verdad soy yo? Sí. Es usted, estimada Serafima Ivanovna. Sí. Solo necesita arreglarse un poco y cuidar más su piel. ¿Para qué voy a cuidar mi piel? Si mi marido falleció hace 8 años. Por favor, no haga eso. No viva en el pasado. Tiene toda la vida por delante. Sí sabe a lo que me refiero, ¿no? No lo creo. No me diga eso. ¿Qué edad tiene? 40. ¿Qué? A esa edad la vida apenas empieza. Serafima, no me diga que no quieres ser feliz. Nunca había pensado en ello. Y nunca he sido una mujer bonita. Le diré algo que leí en un gran libro. A los 20, la cara de una persona es la que la naturaleza le dio. A los 30, es la cara que quiere tener. Y a los 40, la cara que se merece. Solo gírese para que vea toda esta belleza. Usted se la ganó. Se la merece. Mamá, mamá, ¿eres tú? ¿Tú? Sí, ma. No lo puedo creer. Estás hermosa. Tú, definitivamente traerás a un príncipe de Moscú. Encontrarás uno y lo traerás contigo de seguro. ¿Qué cosas dices? Eres casi una adulta, pero sigues diciendo tonterías. Ay, mamá. No dice ninguna tontería. Serafima, eres una reina. El príncipe será un tonto si no se enamora.
¿Cuál príncipe? Ahora necesitamos un rey. ¡Un rey! Las dos se volvieron locas. ¡Un rey! Nada menos. Bien, ya llegamos. Bienvenido. ¿Ah? Adelante, pasa. Vaya. Velo bien. ¿Crees que podrás manejar un lugar tan grande como este? Y también contraté a un buen contador. Cuando tu madre vuelva de Moscú, tendrás que hablar con ella para dividir la granja. Y tú y Larisa deben tomar su dinero. ¿Y cómo está Larisa? Está acostada todo el tiempo, se siente mal. Pobre chica, Vitia. Cuídala. Y no vayas a dejar que tu madre se ofenda, ¿de acuerdo? Bien, por favor. Eso es todo, Vania. Este café será suyo. Lo renovarán, habrá música en vivo. Nunca les faltarán clientes. Tendrás una montaña de oro en tus manos. Creo que tengo miedo. Por favor, si le temes al lobo, no vayas al bosque. ¿Sabes qué es lo que dicen? El que no arriesga, no gana. Solo debes empezar y todo saldrá bien. ¿Sí? Sí, claro. Yo te ayudaré con eso. Muchas gracias. Irka Alexandrovna, disculpa, pero quería preguntar... ¿Por qué te preocupas tanto por mí? ¿Es por Larisa? No. ¿Quieres saber la verdad? Sí, claro. Acompaña a tu madre a Moscú. Después te lo contaré todo. Te lo prometo. Claro. Discúlpeme, por favor. Me presento. Soy Igor Anatolievich. ¿Y usted? Serafima Ivanovna. ¿Por qué? Había un reportaje sobre usted en la televisión, lo recuerdo. Usted tiene una granja de cría de caballos. Tiene buena memoria.
Yo no recuerdo todos los reportajes. Yo solo lo recordé por usted. La verdad es que solo quería expresarle mi admiración. Es un trabajo tan duro. Usted, una mujer tan hermosa. Yo solo quería expresarlo e invitarle una taza de té. O una taza de vodka. No, me expresé mal por la emoción. Además, yo no tengo vodka, tengo champán. Y fruta y pastel. ¿Qué dice? ¿Gusta? Está bien. Estupendo. Vamos. ¿Por aquí? Adelante. ¡Opa! Así fue como mi historia con el hombre que tanto amaba no funcionó. Es amargo y aterrador, Vania, porque vida solo hay una y parece que debería de ser larga. Pero en realidad es muy corta. Tropiezas al principio de la vida y de ahí todo va cuesta abajo, aunque te esfuerces. Y así fue la vida para mí, Vania. ¿Y luego qué pasó? Luego nos vimos intermitentemente, como si estuviéramos robando la felicidad de alguien, pero era nuestra. Comprendo. Espera, esa no es toda la historia. Después tuve una hija. De ese gran amor nació una niña. Pero él no dejó a su mujer y se quedaron con ella. Y esa niña vive en tu casa y se llama Valia. Y mi dulce amado, el que me amaba tanto, era tu padre, Vitia Sorin. Vitia. Esa es la historia, Vania. Podrías haber sido mi hijo, de no ser por Serafima. No me mires así. No hay razón para que te mienta. Todo es culpa de Serafima. La culpa es de Serafima. Bien, por los nuevos amigos. Ella es Serafima Ivanovna, una gran criadora de caballos. Y este es mi viejo amigo, Andrei Nikolayevich Korolenko. Mucho gusto. Encantado. ¿Y usted a qué se dedica? Estábamos de vacaciones sí. Aquí. Somos moscovitas. Y yo soy escultor y Andrei... Sí, trabajo en una editorial. Ay, por favor, Andrei. No seas modesto, se podría pensar que haces cualquier cosa. No, Serafima Ivanovna. Andrei Nikolayevich es el director de una editorial. Y una de mucha importancia. ¿Historias de detectives? ¿O novelas de amor para mujeres de mi edad, tan suaves y dulces como el pan de jengibre con relleno? No, nada de eso. Literatura infantil. Cuentos de hadas, libros para colorear, también libros educativos. ¿En serio? Andrei también es escritor. Ya basta, Igor. Ya estaba ahí un escritor, Korolenko. Y es maravilloso. ¿Recuerda a los niños del metro? Bueno, yo no puedo competir con él. Creo que no debería haber otro escritor, Korolenko. Otra vez la modestia. Es muy bueno. Yo he leído sus historias, Serafima Ivanovna, y son extraordinarias. Bueno, supongo que hoy en día se lee más otro tipo de literatura. Pero como se suele decir, uno no elige los tiempos, solo vive y muere en ellos. Escribió una prosa maravillosa desde su juventud. Le teníamos un apodo, el rey. Solo que no llegué a ser ningún rey, ¿no es una pena? ¿Serafima Ivanovna? No creo que lo sea. No todos podemos ser reyes. Y tú puedes llamarme Sima. Sima. Es hermoso. Ay, si yo fuera Vučetić, Sima te convertiría en Rudinomat. En serio, eres una maravilla. Una verdadera mujer rusa. Es decir, alguien con vulva. ¿Y qué tiene de malo la vulva? Toda Rusia se basa en las mujeres. ¿No? ¿Me equivoco? ¿Verdad que no?
Las mujeres trabajan, dan a luz, ocupan asientos en el gobierno y también construyen carreteras. ¡Grandes mujeres! ¿Cómo prescindir de ellas? ¿Tienes hijos? Sí. Un hijo y una hija. Son estupendos. ¿Y tu marido? Soy viuda. Enterré a mi marido hace 7 años. Lo quería mucho. Aún lo amo. Así que amó a tu padre toda su vida. Ay, Irka Alexandrovna. Pobre mujer, por Dios. Y yo te advertí, Vania, que tu madre era una mujer cruel, pero no me creíste. ¿Quién podría asegurarlo? Han pasado tantas cosas. Recuerdo que cuando era niño, papá iba a la ciudad cada fin de semana. Y resulta que iba a verla a ella. Recuerdo su cara, por cierto. Ella estaba ahí cuando murió mi padre. Vania, tu madre ha acabado con tanto amor. No quiero vivir aquí. No quiero vivir bajo el mismo techo que ella. No quiero tener un bebé aquí. Vania, vámonos antes de que regrese. Vania, por favor. ¿Solo así? ¿Sin ninguna explicación? Ay, ¿qué tendrías que explicarle, Vania? Cuando ella no entiende a nada ni a nadie y no quiere entender. Vania, a ella no le interesa nada más en la vida que los caballos, ¿entiendes? Yo respeto a los que se aman así. Me he casado 5 veces, Serafina Ivanovna. ¿Cuántos hijos he tenido? No sé. Solo conozco a 3. Cosas que pasan. Ya basta, Igor. Cállate, por favor. Shima, disculpa si mi pregunta es inoportuna. ¿Tu marido te amaba? Así fue. Se resistió durante años. Se lo robé a otra novia. Y antes de morir me dijo que me amaba. No se miente antes de morir. Lo principal para mí es que yo lo amaba. Y los niños son muy importantes para mí. Y estoy feliz de que todo esto haya pasado en mi vida. Bueno, ¿respondí a tu pregunta, señor Korolenko? Ay, mujer, mujer. Eres dura. Una roca. ¿Una roca? Nunca he sido delgada. Oh, no me malinterpretes. Me refiero a un sentido espiritual, un sentido moral, una roca. Gracias. ¿Y tú estás casado, señor Korolenko? ¿Por qué no respondes? ¿Tienes hijos? Yo no. Bueno, sucede que... Ustedes quédense aquí. Yo traeré más champán. Y un poco más de té. ¿Por qué traería champaña? Yo no bebo. Agua mineral. Traeré agua mineral. Sí, Serafina Ivanovna, agua mineral y listo. Eso. No tardo, no tardo. Vuelvo enseguida. Tengo 48 años. Y aunque me avergüence admitirlo, nunca me casé. Viví con mi madre la mayor parte de mi vida. Era una mujer muy mandona y, por supuesto, no le gustaba ninguna nuera. ¿Publicas libros infantiles porque no tienes hijos? Así es, adivinaste. ¿Y buscas una mujer que sea como tu madre? Bueno, sí. Inconscientemente, de alguna forma. Y mandaste a tu amigo porque no sabes cómo conocer mujeres. Dime cómo supiste eso. Soy buena adivinando. Pero no soy de las que tienen citas. Todo en mí murió hace tiempo. Vivo para mis hijos y para el negocio. Así que ya sabes. Bueno, me voy. Serafima Ivanovna, siéntate. Por favor, no te vayas. Te juro que no hablaremos más de temas relacionados con el amor. Hablemos de caballos, mi tema favorito. ¿Y Serafima Ivanovna ya llegó a Moscú? Todavía no. ¿Sabes que Moscú no está tan cerca de aquí? Valia. ¿Ahora qué? ¿Recuerdas que el otro día te dije algo importante para mí y tú
¿Solo me dijiste que era un idiota? No recuerdo. Eres un idiota. Pero hablando en serio, ¿tú no me amas? Todavía no amo a nadie. Aún no. ¿Y después? Pues después... ya veremos cómo te comportas. Dima, oye, escucha. Yo solo podría amar a un hombre que... haga algo por mí que sea tan... bueno, que sea alguien excepcional. Esa persona debe ser distinta a los demás. ¿Y yo soy igual a los demás? Tú eres mi amigo. No, solo eso. ¡Ay, ya! No te enojes conmigo. Amigo. Menos mal, muchas gracias.